pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Las malas noticias. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme confiando en Jehová. Salmo 112, verso 3. Cuán incierta e inestable es la firmeza sobre la que descansa la seguridad humana. En ocasiones simplemente es necesaria una noticia que traiga el más mínimo desasosiego a nuestras almas para que nuestra esperanza se desarme y desparrame cual castillo de naipes. Cierto es que todos, aunque lo neguemos, le tememos a la enfermedad, a la pobreza, a la soledad e incluso a la muerte. Aún quienes hemos puesto nuestra confianza en el Señor y esperamos su venida y una vida eterna, nos invaden ciertos temores. Sabemos que cuando partamos de este mundo y de esta vida, comenzaremos otra en la pura presencia de Dios y pasaremos la eternidad con Cristo. Pero aún así, a todos nos inquieta la idea de perder a nuestros hijos o a nuestros cónyuges, y esa posibilidad es suficiente para que nuestro corazón se turbe. Sin embargo, son muchas las ocasiones en las que aún, teniendo nuestra confianza depositada en las promesas que encontramos en la palabra de Dios y en la esperanza de una vida eterna, cuando la vida se torna difícil y dolorosa, no dudamos en mirar al cielo con un clamor: ¿por qué? Y la pregunta ¿por qué me pasa esto o lo otro? Salta de nuestro interior como un resorte. ¿Qué sucede en nuestros corazones cuando el dolor o la incertidumbre toman el protagonismo en nuestras vidas? ¿Por qué ante ciertas noticias nuestra tendencia suele ser la de pedirle explicaciones a Dios? En el Evangelio de Mateo, capítulo 11, en los versos 29 y 30, encontramos unas palabras por parte de Jesús hacia nosotros sumamente importantes. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Existe la posibilidad de que nuestros corazones no fuesen todo lo mansos y todo lo humildes que cabría esperar. Sí. Y si examinamos objetivamente nuestras reacciones en esos momentos de incertidumbre a lo que ciertas noticias nos enfrentan, es muy posible que todos nosotros nos descubriésemos en más de una ocasión en esa actitud de pedirle explicaciones a Dios. Pero ¿dónde reside el verdadero problema? ¿En el dolor que esas noticias nos provocan? ¿O tal vez en la incertidumbre que trae a nuestros corazones el no tener el control de lo que vivimos? ¿Pero te has parado a pensar alguna vez que pedirle explicaciones a Dios no sea lo más acertado? ¿Que quizá sería mucho mejor pedirle ayuda? En esos momentos de debilidad o de incertidumbre es donde verdaderamente cobran protagonismo las palabras del Salmo 112, que comienza diciendo: Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. La Biblia nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, pero no solamente nos proporciona sabiduría
el vivir en el temor de Dios. Son muchos los beneficios que trae a nuestras vidas ese vivir refugiados en la bondad y la soberanía de nuestro Dios. La confianza de saber que todo está bajo su control es más que suficiente para que nada robe nuestra paz. Todos pasamos momentos donde todo parece estar en contra, tiempos donde parece que nos hemos quedado solos ante la adversidad, pero es en esos momentos donde el clamor por la ayuda que viene de Dios ha de tomar el protagonismo. Es en esos momentos donde podemos comprobar que doblando nuestras rodillas y rindiéndonos a Dios y a su soberanía, la paz sobre todas esas incertidumbres y angustias comienza a reinar. Cuando reconocemos nuestra dependencia de Dios, todo el paisaje de nuestras incertidumbres cambia. Pues es Dios quien puede verdaderamente cambiar nuestra impotencia en gloriosa provisión. Hoy quisiera invitarte a rendir tus planes y a poner tus fuerzas a los pies de Cristo. Invitarte a confiar en que es Dios quien está en el control de todo lo que te acontece y dejar que sea Él y no tus fuerzas el sustento de tu vida y la seguridad de tu mañana. Comencemos a depender de Dios con humildad y verdadera mansedumbre, a depender en fe de lo que Dios quiere y puede traer a nuestras vidas, pues cuando confiamos plenamente en su poder y sabiduría, ninguna mala noticia robará la paz de nuestros corazones, pues nuestra fuerza y nuestra confianza descansarán en el poder de Dios. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.